Y ahora, los clásicos en la historia. Noviembre 20. En México, en 1910, Francisco I. Madero publica el Plan de San Luis, donde denuncia al presidente Porfirio Díaz y se proclama presidente. Aquí empieza la Revolución Mexicana. Años más tarde, en 1946, nace Duane Allman, guitarrista de The Allman Brothers Band. Para 1947, llega al mundo en Kansas Joe Walsh, guitarrista de The James Gang y The Eagles. Para 1965, ve la luz Michael Diamond, más conocido como Mike D, baterista y fundador de The Beastie Boys. En 1995, una nueva canción de The Beatles, Free as a Bird, fue transmitida por primera vez en la BBC. Semanas después, apareció en el álbum Anthology One. En 1998, Alanis Morissette hace una aparición en la inauguración de una tienda Tower Records en Argentina. Los fondos recaudados fueron destinados a un hospital infantil de la localidad. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM.